Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no dejemos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, los clarines y al son de trompetas. Aclamad al Señor, al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El carizo de León, turno.
no está él. Hemos pasado a otra de las cartas de San Pablo, la carta a los colosenses, donde les va explicando cómo les ayudaba desde la lejanía o desde los lugares cercanos, y que no dejaba de orar, que era lo primero con lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer por los demás, orar y pedir que consigáis un conocimiento perfecto de lo que Dios quiere, ¿sí? Y así vuestra conducta será. Y entonces empieza a describir cómo es la conducta. La nuestra debe ser así, digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. ¡Un programa! Hemos de aprender de esas palabras de San Pablo, de las cartas, ¿sí? La carta a los colosenses. Repito, soportar todo con paciencia y magnanimidad, que eso tiene tela, con alegría, mucho más, dando gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Somos de la luz, ¿eh? No de las tinieblas. Bueno, pues vamos a pedir ya un punto concreto que nos ha hecho San Pablo para que en toda la pandemia siempre estemos ahí, creciendo, en esos puntos que él nos marca cada día en sus cartas. Luego vienen más, pero de entrada ahí hay muchos acumulados. El Señor, lo vemos hoy en el suceso de la pesca milagrosa, es misterioso. Más aún, él mismo es un misterio que no podemos comprender y en muchísimas ocasiones su modo de actuar nos sorprende, a veces nos confunde o nos destantea. Es una expresión un poco de Latinoamérica. Es desconcierta, que me ha destanteado, que me ha sacado del lugar donde estoy, me ha desconcertado. Parece lógico y extraño. Ya el profeta Isaías nos decía que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. No entendemos, por ejemplo, por qué Dios permite el sufrimiento, máxime cuando el que sufre es una persona inocente. ¿Por qué el dolor de tanta gente pobre en esta pandemia, en tantos países de Europa, África, Asia o de América? En América Latina hay muchísimos, y muchísimos de ellos a veces sin lo mínimo para subsistir. ¿Por qué tantas injusticias y abusos contra los pobres y los débiles? Tal vez también nosotros tengamos experiencias de sufrimiento en nuestra vida. Es tremendamente doloroso. ¿Por qué Dios permite la enfermedad o la muerte de un ser querido, sobre todo cuando aún es necesaria su presencia en este mundo? ¿Por qué fracasan a veces los matrimonios con tanto sufrimiento para la esposa, para los hijos, para los familiares? ¿Y por qué no se puede rehacer la propia vida con otro hombre o con otra mujer después de haber fallado el primer matrimonio religioso? Estos y muchos otros interrogantes tocan a la puerta de nuestra alma y a veces no encontramos suficiente respuesta. ¿Por qué? Pues el Evangelio de hoy nos lo aclara un poco, ¿eh? San Lucas nos presenta hoy esa escena de la pesca milagrosa, decía el Papa. Nuestro Señor se halla en el lago y después de predicar le dice a Simón Pedro, que reme mar adentro, lánzate y confía, y que eche las redes para pescar. Simón era un experto pescador, ese era su oficio y conocía perfectamente los lugares y las horas más oportunas para ello. Él sabía de sobra que se pesca durante la noche porque las aguas están tranquilas y los peces dormidos. Es más, se había pasado la noche entera bregando y no habían cogido ni un solo miserable charal. Y ahora llega este Jesús, todavía no conocía bien Pedro a nuestro Señor, y sin conocer el arte y los gajes del oficio, le dice así tranquilamente que eche las redes para pescar. Pero Señor, le pudo haber dicho Pedro, no es hora de pesca, ni el lugar ni las condiciones son apropiadas. Y humanamente tenía toda la razón. Cuando se callan las palabras de nuestra propia experiencia, apostilla el Santo Padre, de nuestras previsiones y de nuestros cálculos humanos, nos hemos pasado toda la noche bregando. Cuando hemos probado la amargura del fracaso o de la desilusión, no hemos pescado nada,
Entonces puede brotar el milagro. Pero en tu nombre echaré las redes. Eso es lo maravilloso de todo. Y ya sabemos lo que pasó después. En realidad este fue el verdadero milagro, o sea que Pedro había creído en Cristo y que cuando todo era ilógico, adverso, contradictorio para la razón, ha aceptado la orden del Señor y ha obedecido. ¿Hemos aprendido de esto? Lo hemos escuchado muchas veces, Señor, pero nos cuesta, ¿eh? Y en estos momentos de la pandemia va a estar muchísimas veces en nuestro horizonte de vida. La pesca sobreabundante, las redes repletas fueron ya solo una consecuencia. Para nuestro Señor, nos recuerda el Santo Padre, no hay imposibles, porque Él es Dios. El único imposible es que nuestra voluntad no quiera adherirse a lo que Él quiere y el milagro está precisamente ahí. El verdadero milagro fue que Pedro haya creído a Cristo y que cuando todo era ilógico, adverso y contradictorio para la razón, aceptó lo que el Señor le pedía, echa la red. Bueno, pues para nosotros en la pandemia, a ver, pasa algo semejante, ¿eh? O confiamos en el Señor y superamos la dificultad, que es lo que ocurrirá siempre, o dudamos y nos bloqueamos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Decimos y nos escondemos ahí en un rincón acurrucaos y arrugaos. Y todo se viene abajo. ¿Cómo estoy respondiendo yo, Señor? Tenemos que ayudar a los demás también, ¿eh? Dando ejemplo. En esto y en aquello, ves pensando. Cuando todo es ilógico, adverso y contradictorio para la razón, ¿qué hago? ¿Acepto la orden del Señor y obedezco o por el contrario me quejo y le echo la culpa así a quien sea? A cualquier causa. Menos a mí. ¿Nunca le echo la culpa a mi falta de confianza en ti, Señor? Bueno, pues si echamos una ojeada a todo el Evangelio, nos daremos cuenta de que siempre actúa así nuestro Señor. Todos los milagros comienzan por la fe y es la única condición que el Señor pone para poder actuar. Decía el Papa, solo cuando aceptamos a Jesús con el corazón y doblamos las rodillas de nuestra mente, aunque humanamente no se vea nada, aunque el llanto explote en nuestra garganta y las lágrimas arrasen nuestros ojos, aunque tengamos que esperar contra toda esperanza humana y sangre el corazón, si creemos en Él y lo aceptamos, así como Dios nos visita, es entonces cuando Jesús realiza el milagro. Vamos a renovar nuestra fe y a pedirle al Espíritu Santo que nos grabe esto, que habrá grandes frutos y pescas milagrosas y reconversión en nuestras vidas y en las de los demás. Esos puntos que nos ha dicho ayer en la entrevista que ha habido en la COPE del Santo Padre, que ha repercutido en el mundo entero. 3 puntos que pide a toda la humanidad por la crisis que hay en el mundo y en la Iglesia. Pido a todo cristiano que dedique a partir de ahora, todos los días, muchas ocasiones a aumentar la penitencia y la oración. Oración y penitencia. Esa es la primera. Segunda, oración y ayuno. Hay que concretar esto. Tercera, pedir perdón a Dios por lo que está pasando y pedir misericordia. Ya lo he empezado a hacer. Seguro que lo has empezado. Y si no, es la ocasión, hoy. Y si miramos a nuestra vida, pues ocurre lo mismo. Siempre que actuamos con fe, con firmeza, superando las dudas, siendo fieles al plan de Dios, siendo fiel a lo que nos ha dicho el Santo Padre ahora, y ha dicho más cosas, ¿eh? En esa entrevista, sí, hay muchas cosas. Todo sale adelante. Vamos a pedírselo a nuestra madre, maestra de fe. Ella que escuchó estas palabras que fueron el cumplimiento en su vida de muchas cosas. Bendita tú que has creído porque se cumplirá en ti lo que te ha dicho el Señor. Eso se lo dijo su prima Santa Isabel. Pues que así sea.